finalmente una octava moción del Grupo Municipal Socialista sobre los problemas que afectan al barrio Hospital San Pedro. Para su presentación, señor Puente, tiene usted. Señor Puente, por Grupo de Izquierda Unida, señor Bustos. Bien, buenos días de nuevo. En esta ocasión, en alguna ocasión lo hemos comentado, uno de los mensajes más importantes de Izquierda Unida, ya hace un par de años, en la campaña electoral, decía: es la hora de los barrios. Pero no se trataba solamente de un eslogan, sino que se trataba de lanzar un mensaje que entendemos que parte del convencimiento de que es la hora de muchos lugares, muchas personas y muchos barrios. Es un momento. Momento que no ha llegado a muchos lugares, a muchos barrios, porque esta ciudad ha ido creciendo de manera desequilibrada o porque cuando había que renunciar a proyectos, propuestas o sueños colectivos que respondían a las verdaderas necesidades de la ciudadanía, estos siempre se han ido aparcado, quizá por no ser demasiado llamativos. Son esas pequeñas cosas que conforman la vida de un barrio y que se nos antojan fundamentales para las personas, desde luego mucho más fundamentales que otras que hoy van adornando la ciudad. De este modo, desde Izquierda Unida, como saben, hemos venido desde el primer día estando en contacto en directo con los barrios, con sus vecinos y vecinas, con sus representantes vecinales o con organizaciones sociales que se implican en el día a día de las personas, también en el barrio del Hospital San Pedro. Por ello, nuestras propuestas no son nuestras, sino que tratamos de ser la voz de aquellos que mejor conocen la realidad de cada lugar. Pero, ojo, aunque hay que fijarse en los problemas concretos, no podemos perder la perspectiva de ciudad. Por eso, quienes nos conocen saben que no decimos que todo es posible y que todo lo que se pide se puede hacer por arte de magia. No es así, y seríamos unos irresponsables si obráramos así con los vecinos y vecinas. Sin lugar a duda, un paseo por el barrio, especialmente si uno lo va haciendo con los vecinos y vecinas del mismo, permite comprobar que se necesita reurbanizar algunas calles. Ahora se ha estado diciendo algún ensanche de acera o la renovación del pavimento. Hay un ejemplo muy significativo, una calle semipeatonal como la calle Doctor Morales, que es una de las que requiere más mejoras. En ese sentido, hay que reconocer que en esa situación se encuentran la mayor parte de los barrios de la ciudad. Las necesidades son muchas y cada vecino considera las suyas como las más importantes. Pero es que lo son las más importantes. Por eso, desde Izquierda Unida, se reclamó hace ya unos meses unos criterios claros para emprender las obras de reurbanización de las calles. Hoy no los conocemos y creemos que es muy importante que se haga un análisis completo, compartido y conocido por todos, en el que a años vista se puede ir definiendo el orden de prioridades de la ciudad en este ámbito. Hoy creemos que se desarrolla la reurbanización, los arreglos de las calles a salto de mata y sin el orden y el concierto imprescindible. Los vecinos y vecinas de este barrio y de otros barrios ya no saben a qué atenerse. El barrio Hospital San Pedro es un barrio tranquilo, sin duda, pero sin duda también deben tomarse una serie de medidas que impidan, por ejemplo, la excesiva velocidad en tramos de la Avenida de Palencia o de la calle Madre de Dios. Es un barrio que en el aspecto del tráfico tiene otras demandas que pasan por una mejor ordenación de los semáforos, por evitar tapones de circulación diarios que se producen a la altura del supermercado Mercadona y que, a pesar de la cercanía de algunos aparcamientos subterráneos, sigue teniendo problemas de aparcamiento. De hecho, en algún momento, tal y como se nos han comentado los vecinos o antes se ha dicho, se planteó que una de las plantas del nuevo parking del Hospital Clínico se ofreciera para alquiler de los vecinos. Pero hay una serie de claves más importantes, quizá, que me gustaría apuntar y que desarrollaré en mi segunda intervención. La primera, los barrios deben irse adaptando, deben adaptar sus infraestructuras a las necesidades que se van desprendiendo de los cambios en la población. Y en este barrio se va incrementando la población mayor. Por tanto, a ello ha de adaptarse. La segunda clave, la prioridad absoluta en cualquier población es la salud. Y el centro de salud del barrio, que por cierto conozco bastante bien, no cumple, como antes ha dicho, los mínimos exigidos. Pero es que eso está reconocido incluso por aquellos que tienen la competencia de mejorarlo o de sustituirlo. Y la tercera clave, nos parece fundamental el aprovechamiento de los inmuebles o de los espacios ya existentes en la ciudad, para ir transformándolos en algo útil para los barrios, también para este barrio, ya que en concreto tiene un enorme potencial en cuanto a lugares que podrían aprovecharse mucho mejor, a poquita voluntad política y a poquita visión y perspectiva que se pueda emplear.
Sobre estos puntos, como digo, desarrollaré mi segunda intervención. Al fin y al cabo, estamos hablando de la política de lo concreto, de esa que mejora la vida de las personas, con hechos a veces muy chiquititos, poco llamativos, pero que van transformando la realidad. Gracias, señor Bustos. Por el Grupo Popular, señor Enríquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Nos plantean cinco cosas en la moción que presenta el Grupo Socialista, que hemos estudiado, lógicamente, con la misma atención que con rapidez, si me permiten la expresión, porque conocemos perfectamente esta zona de la ciudad, venimos trabajando por ella durante mucho tiempo desde el Gobierno. Yo, especialmente, el mandato anterior fui concejal de ese barrio y conservo un grato recuerdo de mi relación inmediata con la Asociación de Vecinos. Ahora la mantiene el señor Gil Verona y me consta que también mantiene un diálogo franco y provechoso con el barrio. Y es un barrio muy atendido, bien atendido en general. De hecho, la propia moción del Grupo Socialista así lo evidencia, porque básicamente esas cinco cosas se pueden resumir en dos grupos. Uno, pedir a otros cosas y que se hagan cosas que ya están previstas o que ya se han hecho por el Gobierno municipal. Y, por lo tanto, yo creo que eso habla a las claras del grado de atención. Efectivamente, el centro de salud es lo más importante que necesita el barrio. Además, yo creo que no hay que apropiarse de las necesidades, señor Puente, creo que eso lo ha dicho muy bien el señor Bustos. Las necesidades existen, las demandan los vecinos. Y, de hecho, aunque en su moción, en la parte expositiva, no lo decía, ahora rectificado, efectivamente, este ayuntamiento hizo sus deberes a tiempo y cedió la parcela para que se pudiese hacer el centro de salud antes que hubiese concluido incluso la urbanización del plan parcial Los Viveros, que es donde se ubica esa parcela. E incluso el Gobierno municipal fue permeable al interés de los vecinos, cambiando de ubicación la primera cesión que se hizo para acercarlo más al barrio de San Pedro y del hospital, a petición, como digo, de los vecinos. Pero creo que se queda corta la moción. La moción, en este aspecto, creo que debe aprovecharse para ser algo más ambiciosos. No se puede dar la sensación a los vecinos de que uno va a golpe de visita planificando las cosas. Yo creo que las necesidades son objetivas, como se ha dicho, y creemos que debe abordarse el tema de las infraestructuras sanitarias de la ciudad en su conjunto y no parcialmente, como se propone en esta moción. Pero me aludiré a ello en la segunda intervención. Hablan de calles a reurbanizar. Bueno, nos congratula desde el Gobierno que se sumen a la decisión municipal. El 31 de enero de este mismo año, el señor alcalde, acompañado de la concejala de Urbanismo, anunciaba las 25 calles a remodelar, entre las que están estas tres. Por lo tanto, señor Bustos, a salto de mata, nada. Esto ya estaba previsto, planificado, tiene su presupuesto, 85.000, 90.000 y 25.000, ese sumatorio, esas calles de los doctores Morales, Daza y Bañuelos, 200.000 euros ya planificado por el Gobierno municipal. Lo que no vamos a hacer, señor Puente, es que organice usted el calendario de las obras, porque precisamente lo mismo que le decía antes, esto obedece a un plan, no a ir a salto de mata, señor Bustos. Hay un plan preconcebido y precisamente las obras están temporalizadas y espaciadas en el tiempo para no hacerlas todas a la vez, que es algo que criticaban ustedes hace algunos años de este Gobierno. Por lo tanto, esas calles se van a hacer porque así lo ha decidido el Gobierno, así se les ha dicho a los vecinos y han participado en los listados de configuración de las calles, como siempre se invita a las asociaciones de vecinos para que den su prioridad y, por supuesto, van a hacerse como estaba prevista entre los meses de junio y agosto de este año. En cuanto a las cesiones de la universidad, me gustaría que nos dijesen con quién han hablado ustedes de la institución académica para plantear estas cuestiones a los vecinos. Porque, claro, cuando uno habla de que hay que aprovechar espacios de otros, habrá que hablar con el casero, con el dueño. Entonces, claro, ustedes dan a entender aquí, no sé si han informado a los vecinos de esto, pero convendría que aclarasen con quién han hablado ustedes en la universidad para disponer de la Facultad de Ciencias, de sus jardines aledaños, y ahora mete usted de rondón, cuela de matute, el aparcamiento, cosa que no pide usted en su moción. Esto es una ampliación que usted hace, pero que nosotros metemos, lógicamente, en ese punto de saber qué opina el dueño del recinto sobre los planes que tiene de disponer de estas instalaciones. En cuanto a los aparcamientos, ya en el mandato anterior se estudió la viabilidad de hacer aparcamientos para residentes en el barrio, se les informó a los vecinos de ellos, se planteó a la Asociación de Vecinos y no salían constructoras interesadas en hacer aparcamientos para residentes
en el barrio, no había una demanda real que se testó en el barrio para hacerlos. Por lo tanto, esto que nos piden ya lo hemos hecho recientemente y desde luego entendemos que no hay que hacerlo de nuevo tan pronto. Otra cosa es conocer, como le reto a usted que nos diga, si la universidad está, qué opina sobre estas cosas que usted plantea, porque es la dueña de todos esos espacios. En resumen, vamos a reurbanizar las calles de los Doctores Morales, Bañuelos y Daza, como estaba previsto entre los meses de junio y agosto. Vamos a ampliar el centro de mayores de la Rondilla, porque, o en la Rondilla, porque es un centro de zona y no de barrio. Ustedes mismos tuvieron condenada la zona sur a un solo centro de mayores ubicado en la calle Puente Colgante para toda la zona sur de Valladolid. Huelga decir que estos centros son de zona y no de barrio, y nuestras previsiones siguen siendo las mismas. Cuando se desaloje el centro de base de atención a la discapacidad en la Rondilla, ampliaremos el centro de mayores, que está dando servicio a esta zona y entendemos que dando un servicio eficaz. Y, como digo, compartimos la necesidad de instar a la Junta a que se construya este centro de salud, pero no solo este centro de salud, y en la segunda intervención me referiré a ello. Gracias, señor Enríquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Nos plantean cinco cosas en la moción que presenta el Grupo Socialista, que hemos estudiado, lógicamente, con la misma atención que con rapidez, si me permiten la expresión, porque conocemos perfectamente esta zona de la ciudad. Venimos trabajando por ella durante mucho tiempo desde el Gobierno. Yo, especialmente, el mandato anterior fui concejal de ese barrio y conservo un grato recuerdo de mi relación inmediata con la Asociación de Vecinos. Ahora la mantiene el señor Gil Verona y me consta que también mantiene un diálogo franco y provechoso con el barrio. Y es un barrio muy atendido, bien atendido en general. De hecho, la propia moción del Grupo Socialista así lo evidencia, porque básicamente esas cinco cosas se pueden resumir en dos grupos. Uno, pedir a otros cosas y que se hagan cosas que ya están previstas o que ya se han hecho por el Gobierno municipal. Y, por lo tanto, yo creo que eso habla a las claras del grado de atención. Efectivamente, el centro de salud es lo más importante que necesita el barrio. Además, yo creo que no hay que apropiarse de las necesidades, señor Puente, creo que eso lo ha dicho muy bien el señor Bustos. Las necesidades existen, las plantee quien las plantee, las demandan los vecinos. Y, de hecho, aunque en su moción, en la parte expositiva, no lo decía, ahora rectificado, efectivamente, este ayuntamiento hizo sus deberes a tiempo y cedió la parcela para que se pudiese hacer el centro de salud antes que hubiese concluido incluso la urbanización del plan parcial Los Viveros, que es donde se ubica esa parcela. E incluso el Gobierno municipal fue permeable al interés de los vecinos, cambiando de ubicación la primera cesión que se hizo para acercarlo más al barrio de San Pedro y del hospital, a petición, como digo, de los vecinos. Pero creo que se queda corta la moción. La moción, en este aspecto, creo que debe aprovecharse para ser algo más ambiciosos. No se puede dar la sensación a los vecinos de que uno va a golpe de visita planificando las cosas. Yo creo que las necesidades son objetivas, como se ha dicho, y creemos que debe abordarse el tema de las infraestructuras sanitarias de la ciudad en su conjunto y no parcialmente, como se propone en esta moción. Pero me aludiré a ello en la segunda intervención. Hablan de calles a reurbanizar. Bueno, nos congratula desde el Gobierno que se sumen a la decisión municipal. El 31 de enero de este mismo año, el señor alcalde, acompañado de la concejala de Urbanismo, anunciaba las 25 calles a remodelar, entre las que están estas tres. Por lo tanto, señor Bustos, a salto de mata, nada. Esto ya estaba previsto, planificado, tiene su presupuesto, 85.000, 90.000 y 25.000, ese sumatorio, esas calles de los Doctores Morales, Daza y Bañuelos, 200.000 euros ya planificado por el Gobierno municipal. Lo que no vamos a hacer, señor Puente, es que organice usted el calendario de las obras, porque precisamente lo mismo que le decía antes, esto obedece a un plan, no a ir a salto de mata, señor Bustos. Hay un plan preconcebido y precisamente las obras están temporalizadas y espaciadas en el tiempo para no hacerlas todas a la vez, que es algo que criticaban ustedes hace algunos años de este Gobierno. Por lo tanto, esas calles se van a hacer porque así lo ha decidido el Gobierno, así se les ha dicho a los vecinos y han participado en los listados de configuración de las calles, como siempre se invita a las asociaciones de vecinos para que den su prioridad y, por supuesto, van a hacerse como estaba prevista entre los meses de junio y agosto de este año.
En cuanto a las cesiones de la universidad, me gustaría que nos dijesen con quién han hablado ustedes de la institución académica para plantear estas cuestiones a los vecinos. Porque, claro, cuando uno habla de que hay que aprovechar espacios de otros, habrá que hablar con el casero, con el dueño. Entonces, claro, ustedes dan a entender aquí, no sé si han informado a los vecinos de esto, pero convendría que aclarasen con quién han hablado ustedes en la universidad para disponer de la Facultad de Ciencias, de sus jardines aledaños, y ahora mete usted de rondón, cuela de matute, el aparcamiento, cosa que no pide usted en su moción. Esto es una ampliación que usted hace, pero que nosotros metemos, lógicamente, en esa misma, ese punto de saber qué opina el dueño del recinto sobre los planes que tiene de disponer de estas instalaciones. En cuanto a los aparcamientos, ya en el mandato anterior se estudió la viabilidad de hacer aparcamientos para residentes en el barrio, se les informó a los vecinos de ellos, se planteó a la asociación de vecinos y no salían constructoras interesadas en hacer aparcamientos para residentes en el barrio, no había una demanda real que se testó en el barrio para hacerlos. Por lo tanto, esto que nos piden ya lo hemos hecho recientemente y desde luego entendemos que no hay que hacerlo de nuevo tan pronto. Otra cosa es conocer, como le reto a usted que nos diga, si la universidad está, qué opina sobre estas cosas que usted plantea, porque es la dueña de todos esos espacios. En resumen, vamos a reurbanizar las calles de los Doctores Morales, Bañuelos y Daza, como estaba previsto entre los meses de junio y agosto. Vamos a ampliar el centro de mayores de la Rondilla porque es un centro de zona y no de barrio. Ustedes mismos tuvieron condenada la zona sur a un solo centro de mayores ubicado en la calle Puente Colgante para toda la zona sur de Valladolid. Huelga decir que estos centros son de zona y no de barrio y nuestras previsiones siguen siendo las mismas. Cuando se desaloje el centro de base de atención a la discapacidad en la Rondilla, ampliaremos el centro de mayores que está dando servicio a esta zona y entendemos que dando un servicio eficaz. Y, como digo, compartimos la necesidad de instar a la Junta a que se construya este centro de salud, pero no solo este centro de salud, y en la segunda intervención me referiré a ello. Gracias, señor Enrique. Señor Puente. Sí, la verdad, señor Enríquez, para decir que no, es usted un maestro. Es usted un maestro, pero es que hay una parte de la moción que espero que me explique usted en la segunda intervención relativa a la razón por la que ustedes van a decir que no a que instemos a la Junta a que haga el centro de salud. Ah, no, no ha dicho que no. Ah, bueno, vale, pues entonces es usted un maestro, pero no llega tanto. Para decir que no a esto, la verdad es que hay que ser mucho más maestro. Bueno, vamos a ver. Yo no pretendo temporalizar el calendario de obras del ayuntamiento, En cualquier caso, sí que le digo que el hecho de que ustedes ya tengan prevista la intervención en estas calles no me tranquiliza en absoluto. No sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que una calle que está presupuestada al final no se acometa. En cualquier caso, como lo hemos propuesto, y en ese mismo barrio me dicen por aquí, por ejemplo, Madre de Dios, en cualquier caso, como lo hemos propuesto y ustedes, aunque no admitan que lo van a hacer en el trimestre inmediatamente posterior a este pleno, admiten que lo van a realizar, fenomenal, nos damos por satisfechos. Oiga, con que sea dentro de este año, si es posible, nos parecerá correcto y desde luego no se lo vamos a reprochar. A ver, yo no les he ofrecido a los vecinos la universidad, faltaría más. Hago una propuesta. Respetuosamente, no sé si es tan terrible pedirle al señor alcalde que se ponga en contacto con el rector o que a través de la concejalía oportuna ponga en contacto al equipo del rectorado, con el equipo del rectorado, para que se pueda dar utilización a edificios públicos que tienen en este momento un uso muy por debajo del 50% de sus posibilidades potenciales. No sé si esto les ofende a ustedes tanto, pero yo creo que no es para ofenderse. Es una idea. Obviamente nosotros no somos quien para entablar ese diálogo con la universidad, porque hay unos cauces institucionales que nosotros respetamos. Venimos a este pleno con la propuesta y le pedimos al señor alcalde y al equipo de gobierno, que son los que tienen la representación desde la óptica de la toma de decisiones del ayuntamiento, para que dialoguen con la universidad y le demos uso a un aparcamiento que está vacío por las noches, a un jardín que está cerrado para el disfrute de toda la ciudadanía y a un edificio que está vacío y que podría albergar un centro cívico que se ha quedado pequeño. Eso es lo que les pedimos. Si no lo consiguen porque la otra parte se niega a esa colaboración, evidentemente la responsabilidad no será de ustedes, será de esa institución. Pero si no lo hacen, si ni siquiera toman la iniciativa de dialogar porque nosotros lo hayamos propuesto, entonces sí, la responsabilidad será de ustedes.
Hombre, dice usted que no se hicieron los aparcamientos porque no había empresas. No sé cómo lo saben, si no convocaron los concursos. Yo sé que ustedes tienen esa costumbre de hacer esa prospección del mercado entre algunos conocidos y amigos, pero, hombre, yo creo que la forma de saber si un aparcamiento o una obra pública tiene o no potenciales constructores es convocando el oportuno concurso, cosa que no se hizo. En cualquier caso, tampoco se lo estamos reclamando. Fíjense ustedes que somos conscientes de la situación y que lo que les estamos pidiendo es que se utilice un aparcamiento que ya está construido, que ya existe y al que se le puede dar otro uso, simplemente con el diálogo y con el acuerdo. Y, hombre, el centro de mayores de Rondilla, usted sabe que está muy lejos de algunas de las calles de las que estamos hablando. Pero aparte que tienen ustedes parado el centro base de discapacidad, si esto ya está hablado, bueno, la Junta, bien, perdonen, ustedes, me refiero en este caso al Partido Popular, disculpen la identificación, ya entiendo que a veces les moleste a ustedes que les identifiquen con la Junta, a mí me pasaría lo mismo, pero cuando digo ustedes me refiero a eso. Si está parado, saben ustedes que eso que usted está proponiendo no es posible. Por tanto, hagan un esfuerzo, no para decir no con tanta maestría, sino para decir que sí a cosas que yo creo que son bastante razonables y son bastante evidentes. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Bustos. Bien, bueno, antes no lo dije, vamos a apoyar naturalmente esta moción, que al señor Enríquez le parece corta, luego no le parece mala, ¿no? Entonces, es corta, se pueden meter más cosas, le animamos a que lo hagan y entiendo que la van a aprobar entonces, ¿no? Aunque es corta, pero bueno. Bueno, cuando nos plantea la solución del centro en Rondilla, no solo está lejos físicamente, está lejos en el tiempo. Algunos mayores se van a hacer muy mayores, como tengan que esperar a que el centro de Rondilla esté ampliado, pero muy mayores. Entonces, espero que haya otra solución en el camino porque esta se nos antoja un poco complicada. Miren, en Izquierda Unida estamos planteando hace tiempo, y lo volvemos a plantear, que hace falta un diagnóstico completo de cada barrio. Ese diagnóstico se debe ir actualizando. Un diagnóstico que nos hable de realidades específicas que viven los ciudadanos y ciudadanas. Un diagnóstico que nos lleve a ir ordenando las prioridades en las actuaciones municipales, para que no solo se actúe a golpe de promoción mediática o cuando toca, por ejemplo, concejo abierto. Por cierto, hay vecinos que dicen que ojalá hubiera un concejo abierto en su barrio cada 15 días, en vez de cada 10 años. No por ver al alcalde, que a lo mejor también, sino porque en los días previos a los concejos entra la prisa por las mejoras, la limpieza, los arreglos, dejan el barrio de maravilla por unos días. Puede que esa sea una solución para los barrios y parece que ahí, cuando toca concejo abierto, sí que nos acordamos de que a veces la política de lo pequeño, de lo concreto, es la que no conviene olvidar. Miren, decía en mi anterior intervención que además de plantear diferentes aspectos de movilidad o de urbanismo, había tres claves fundamentales que condicionan la vida en el barrio. Primero, la población. Si la población tiene cada vez más edad, se necesitan respuestas por parte de la Administración. Se necesitan espacios para garantizar el envejecimiento activo. Y ya expliqué la importancia de ello en la primera moción. Segundo, el nuevo centro de salud es una necesidad perentoria, que tenía un lugar asignado y que tenía, y eso es lo más trascendente, una dotación presupuestaria también asignada. Pero ahí con qué chocamos, ahí no nos engañemos, chocamos con un planteamiento político del Partido Popular, porque no existe una opción clara por la sanidad pública y esa y solo esa es la clave. Y por eso no se construye ese centro de salud y por eso se reducen los servicios de urgencia en los barrios y por eso se eliminan los servicios rurales. Y por eso se cierra la planta de cirugía del Hospital Clínico. Y por eso se derivan pacientes a la sanidad privada. Por eso el barrio del Hospital San Pedro no tiene un centro de salud digno que necesitan y merecen sus vecinos. Como tercera clave, ya para finalizar, me gustaría recordar un empeño que el Grupo Municipal de Izquierda Unida está teniendo y va a mantener. Siempre, pero especialmente en momentos de dificultad económica, hay que aprovechar, sacar el mayor partido a lo existente, a los espacios, a los lugares o a los inmuebles tantas veces infrautilizados. Por eso insistimos en que debe darse un uso al antiguo inmueble de la Confederación Hidrográfica. Por eso deben aprovecharse los espacios de la Facultad de Ciencias, como decía el señor Puente. Por eso deben eliminarse las barreras para acceder a los jardines de la facultad,
como tras mucho esfuerzo vecinal se consiguió en las facultades de Económicas o de Ingeniería Industrial. Y ya sabemos que no existe una competencia directa del Ayuntamiento de Valladolid en estos temas, pero sí existe una responsabilidad de impulsar el diálogo entre administraciones o con la propia universidad para conseguir mejoras en la vida de los vecinos y vecinas del barrio y del conjunto de la ciudad. Al fin y al cabo, se trata de eso. Y en eso consiste su responsabilidad y también la nuestra. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Enríquez. Sí, pues siento decirle, señor Puente, que usted no es Mr. Marshall. Eso lo saben ya en todos los barrios de la ciudad. No sé si le esperan a usted, pero desde luego lo que saben es que no puede usted arreglarle sus problemas, y menos con las ideas que plantea usted. Mire, nosotros sí hemos hablado con la universidad, es nuestra obligación, y de hecho tenemos acreditado diálogo fructífero con la institución académica. Ahí está el centro de la Huerta del Rey, ese 5+1 de dotaciones que hicimos en la antigua escuela de magisterio, llegando a acuerdos precisamente con la universidad cuando estaba abandonado y sin uso ese centro. Pero es que la Facultad de Ciencias, señor Puente, y esto le hubiese bastado una mera charla con algún vicerrector o con algún responsable de esa instalación, en estos momentos está impartiendo clases de ingeniería química y de ingeniería industrial. Y los planes de la propia universidad, y los planes de la propia universidad pasan por remodelar ese centro. Y hay una parte que no se usa por razones de seguridad, porque necesita de una intervención. Y hay un proyecto que está aparcado por razones económicas. Por lo tanto, si no engañe usted a la gente, no le diga a los vecinos del barrio algo que no puede ser, no les cree falsas expectativas, porque no es Mr. Marshall, pero tampoco es el alcalde aquel, dice, os debo una explicación y una explicación os voy a dar, porque es que realmente les va a tener usted que dar una explicación de por qué utiliza algo que no es suyo, como el señor, aquel presidente ya extinto de Venezuela que iba por ahí, expropiese, pues mire, usted no tiene esa capacidad, no es Mr. Marshall, señor Puente, esto yo comprendo que a usted le pueda contrariar. Por lo tanto, la universidad tiene planes para esas instalaciones, señor Puente, y las zonas verdes de la universidad, en un equipo rectoral anterior, ya se hizo una propuesta para integrarlas en la ciudad, un plan ciertamente interesante y que habría que abordar, pero que en estos momentos la propia institución lo tiene aparcado. Como el aparcamiento, que no es tan sencillo, si le agradezco la ocurrencia, pero es que hay que pasar, para gobernar algo, hay que pasar de la ocurrencia a la valoración, al estudio, al análisis, para proponer a los vecinos soluciones realmente realizables. No dedicaré más tiempo a esto. Nosotros, desde luego, tenemos la relación con la universidad y siempre que haya alguna instalación, esta o cualquier otra que podamos aprovechar para los vecinos, lo vamos a hacer porque lo tenemos acreditado. Ahí está el centro Mosquera, no digo más. El tema fundamental, el centro de salud, lo que les proponemos y formulo una enmienda in voce, es que instemos a la Junta a que presente un plan de infraestructuras sanitarias para la ciudad de Valladolid, que es lo que hace falta. No solo hace falta que también este centro, con carácter urgente, perentorio, entendemos que es prioritario este centro y en ese plan de infraestructuras ha de ser el primero en abordarse y somos los primeros que lo hemos decidido así y lo hemos propiciado cediendo diligentemente esa parcela a la administración autonómica. Y por eso formulo esta enmienda in voce a su punto primero. Hay que instar a la Junta a formular cuanto antes ese plan de infraestructuras sanitarias, porque tenemos que decirles no solo a los vecinos de este barrio del Hospital San Pedro que necesitan y que estamos luchando por su centro de salud, sino también a otros barrios nuevos que lo empiezan a demandar. Villa del Prado, por ejemplo, otros centros que necesitan remodelaciones en Pilarica, en muchas partes de la ciudad. Por eso mi propuesta concreta es enmienda de sustitución a su punto primero para instar a la Junta a la presentación de un plan de infraestructuras sanitarias para la ciudad de Valladolid que con carácter prioritario aborde este centro de salud. Se lo ofrezco a los grupos políticos porque creo que eso es lo sensato. Y en el resto de puntos no podemos darles la razón, por lo que le digo, las calles ya las hemos decidido urbanizar, bienvenidos a ese consenso, pero se van a hacer cuando estaban programadas, porque hay 25 calles a hacer. Ayer se presentaba una ya hecha en el barrio de Las Delicias. Hay una programación precisamente para evitar eso que ustedes decían hace unos años, de que se hagan todas las obras a la vez. Se van a ampliar aceras, se van a remodelar las infraestructuras, pero dejen a los técnicos y al Centro de Gestión de Servicios Urbanísticos de esta ciudad que planifique las obras. Esa es la cuestión. Y en el resto de asuntos, señor Puente, ya digo, lo que es de otros, cuando haya realmente una posibilidad de negociar con la universidad, lo haremos. Pero no podemos hacerlo sin la voluntad del casero. Y el casero en esta ocasión tiene perspectivas
lo está utilizando y lo quiere seguir utilizando en el futuro esa facultad. Y por lo tanto es todo lo que podemos decir desde el Grupo Popular. Nos parece muy bien que hablemos de los barrios, nosotros los frecuentamos, los atendemos. Esta moción, como dije al principio, es un ejemplo de ello, pero vamos a ser útiles a toda la ciudad. No vendamos que porque pasamos un día por una calle y hablamos con un vecino, pues hay que hacer caso a ese vecino, que también, pero hay que, en temas tan importantes como servicios tan básicos y esenciales como la sanidad, debemos exigir a la administración competente, en este caso la Junta de Castilla y León, que presente lo que no tiene ahora la ciudad, un plan de infraestructuras sanitarias. Necesitamos eso como el comer, para este barrio y para toda la ciudad. Muchas gracias, señor Enrique. Para cerrar el debate, señor Puente. Sí, lo que pasa, señor Enríquez, es que si yo le acepto su propuesta, significa que renunciamos a nuestra propuesta, que es que ese centro se haga. Y claro, eso no lo puedo hacer. Yo, mire, le ofrezco dos posibilidades. Una, que la convierta usted en una enmienda de adición, es decir, que además de instarle a la Junta para que haga este centro, elabore ese plan, porque de lo contrario, claro, estamos de alguna manera admitiendo que la Junta de Castilla y León, cuando decidió hacer este centro de salud y le reclamó una parcela al ayuntamiento y el ayuntamiento se la ofreció, no respondía a una necesidad real de la ciudad, lo hacía a tontas y a locas. Y no creo que ese sea el propósito que usted tiene. Es decir, parece que este centro, con independencia de esa necesidad de un plan, era un centro necesario. Por tanto, o la convertimos en una enmienda de adición o incluso yo les digo más. Vengamos a este pleno con una moción en ese sentido, en el próximo pleno, con una moción completa y consensuada por todos los grupos, instando en estos términos a la Junta a elaborar el plan de infraestructura, es decir, lo que ustedes prefieran. Pero lo que no podemos es decirles a los 11.000 usuarios de ese centro de salud que renunciamos a pedirle a la Junta que haga lo que ya comprometió que había hecho en aras a la elaboración de un plan que sabe Dios si aceptarán y cuánto tiempo tardará. Entonces, en esos términos, nosotros estamos dispuestos a aceptar la enmienda. Y bueno, en cuanto al resto, ya prácticamente no tengo ningún tiempo. Si el edificio de ciencias no es posible, al menos inténtenlo con el aparcamiento. Yo creo que el aparcamiento puede ser posible. Dudo mucho que hayan hablado ustedes con la universidad del tema del aparcamiento. Bueno, yo lo dudo, pero bueno, en cualquier caso, inténtenlo, es lo único que les estamos reclamando. Gobernar, señor Enríquez, como dice usted, no es atender a ocurrencias, pero tampoco es hacerlo fácil. Lo difícil es gobernar, hacerlo fácil lo hace cualquiera. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, señor Puente. Entiendo que la propuesta que hace el señor Puente se aceptaría en el sentido de que se plantee como enmienda de adición. Sería mantener el primer punto, que es el Ayuntamiento y está la Junta de Castilla y León, para que de forma urgente inicie el proyecto y obra del nuevo centro de salud, plan parcial Los Viveros, el actual centro de la Magdalena, y formule un plan de infraestructuras para la ciudad de Valladolid, de infraestructura sanitaria. Sí, señor Enríquez. No, yo creo que es una enmienda de sustitución, realmente incorporando las dos cuestiones, es decir, que se inste a la Junta a la presentación del plan de infraestructuras, lo he dicho en mi intervención, a lo mejor no he sido tan eficaz, pero que se haga ese plan y que se haga ese centro con carácter prioritario. O sea, es sustituir Perdón, señor Enríquez, no estoy de acuerdo. Bueno, es una enmienda de adición. Si se mantiene el primer... Señor Enrique, si se mantiene el primer punto que plantea la moción socialista, lo que se añade es, por definición, una enmienda de adición. Bueno, es que cambiáramos sentido que yo todo el texto de ese sentido. No es el mismo sentido, pero vamos, si se quiere adición, me da lo mismo. Nuestro sentido está clarísimo. Que se haga un plan de infraestructuras, que se planifiquen todas las infraestructuras de la ciudad y que el primero sea este, así de claro. Llámenlo como quieran y así votará el Grupo Popular a favor de este sentido. No hay ningún problema. Y por lo tanto, manifiesta usted que en el resto de los puntos el Grupo Popular va a votar en contra. Entonces, admite la votación separada del primer punto. Entonces, se somete a votación el primer punto con la enmienda de adición que consiste en el texto original de la moción socialista, añadiendo que además se insta a la Junta a presentar con carácter urgente un plan completo de infraestructuras sanitarias para la ciudad de Valladolid. Estamos todos de acuerdo. Se somete a votación. Votos a favor, se aprueba por asentimiento. Y se someten de forma conjunta los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto de la original ponencia o moción socialista. Votos a favor, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra.